diferencias entre búhos y lechuzas. Aunque parecen ser la misma ave, no es así. Pero sí son de la misma familia de aves. En este caso, el que estamos viendo es un búho. Lo reconocemos por sus ojos y por esas plumas que parecen unas orejitas. Como podemos observarlo, es bastante más grande. Y esta es una lechuza, con sus ojos amarillos y su cara en forma de corazón, sin las orejitas que se le ven, que no son orejas, en realidad son plumas en forma de orejas. Mucho más pequeño que la lechuza como la vimos en la toma anterior. Las lechuzas y los búhos comparten la capacidad de girar su cabeza a 270 grados. En este caso, este búho que estamos observando aquí tiene las plumitas. Como vemos, no tiene la cabeza en forma, la carita en forma de corazón y es un búho. Este que está a lo lejos, tendríamos que observarlo mucho más cerca, pero parece ser otro búho. Un búho que está en libertad disfrutando del sol. Ambos son aves rapaces, bastante territoriales, pero el búho es bastante más grande que la lechuza. La lechuza es un poco más tierna. La lechuza también tiene plumas en las patas, por algún motivo para mantenerse más caliente, aunque algunos búhos también. Y este, que es una lechuza, nos podría confundir bastante debido a que su cara tiene forma de corazón, pero es una lechuza. Entonces ya aprendemos a diferenciarlos. Como podemos observar, esta lechuza es bastante grande. Llegan a medir hasta 70 centímetros de altura y con sus alas abiertas hasta 2 metros las lechuzas, lo cual no sucede con los búhos, que son bastante más pequeños. Entonces, esa es la diferencia también por la que podemos identificarlos. Muy bien, amigos, espero que hayan aprendido algo sobre cómo diferenciar los búhos de las lechuzas. Y les pido por favor, se suscriban a este su canal, denle me gusta y síganos en todas nuestras redes. Hasta la próxima. Subscribe to our channel and give us a like. Thank you and bye bye.